Ve Danilo, a ver, ¿tú te disfrazas? ¿Qué te disfrazas, Danilo? De Río, en las convenciones. ¿Y cómo es tu nombre? Danilo Palomino. ¿Qué más? Danilo Palomino, pero mi apodo en Bunker me dice, pero no voy a decir en la convención, le digo mi apodo. ¿Y cuántos años tienes tú? Yo tengo soltero pulito, 30 años. Más. ¿30 años? El próximo año cumplo 30 años. ¿Pero si has tenido alguna pelada? Alguna sí, pero ya no cumplo. ¿Y alguna pelada? ¿Y cuál es la pelada más bacán que tenía? ¿Cómo se llama? Hoy es cumpleaños de Bella Salazar de la discoteca Bunker. ¡Viva la Santa! ¡Cumpleaños Bella Salazar! ¡Feliz cumpleaños, mi corazón! ¡Ay! ¡Adoquen! ¿Tú la quieres nada más? Es mi mejor amiga porque mi corazón es linda. Es una trigueña hermosa. Mi caribeña preciosa. Manda un saludo. Un beso para ti, Bella Salazar. ¡Feliz cumpleaños, Bella! ¡Viva la Santa! ¡Que viva! Cumpleaños, Bella Salazar. Y ahí mismo te llamo para decirte que vas a Bunker esta noche. Es que voy a una discoteca alterna, si te lo digo, Mario. No te lo vas a hablar conmigo. ¿Una discoteca? ¿Alternativa? Sí, en Bunker. Un saludo para Pato Pareja, Cristian Leandro. Esta noche voy a la discoteca Bunker, chicos. Prepárenme. ¿Qué? Hoy día me va a mandar. Pues tú sigues el varón, te cuiden los hombres o las mujeres, la plena. Cuiden las mujeres cuando se van. Dos besos. Entre dos. Pasean dos besos. Dos mujeres lesbianas, las amo. ¿Te gusta? Me gustan las lesbianas porque cuando veo besándose se me hace duro acá abajo. Mándase. Sí, es duro para mí. Solo cuando voy en la metrovía hago esto. Oye, pero ¿tú te gustan las mujeres o los sí, hombres? Sí, las mujeres. Ah, ya. Me gustan demasiado las mujeres porque, mira, si no fuera por esto, me ¿tú con quién vive, Ñaño? Vivo con mi mamá y con mi tía. Mándale un saludo a tu mamá. Un saludo para mi mamá, Rosa Sánchez, cuando está durmiendo. Le gusta que la esté contemplando. Mi mamá, cuando está durmiendo, quiere que le baile la camita cuando está durmiendo. ¿Y cómo es eso? Así. Cuando está durmiendo. Me dio un beso, volvió un salpicón de agua a mi mamá. ¿Es la que era tu mamá? Sí, mi mamá, que es la única que me comprende porque mi André y Paul, mis primos, son gente mala. Ya me di cuenta de eso. ¿Sabes quiénes son mi familia mala? André y Paul y Meche Sánchez. Pero en el fondo te quieren ellos. No me quieren porque como son clase alta, se creen sobrados. Y le voy a decir la verdad todo. La Margarita, esa man se separó de mi primo Erwin. Pero tú eres de premio... Record Guinness. ¿Y no te han dado el premio? No me han dado todavía, pero hay que esperar el momento. Porque tengo que seguir entrenando full. Ha salido de propaganda también. ¿Y tú? Sí. ¿En propaganda grabado propaganda? ¿Ah? Mucha propaganda y también los contratos de animar fiestas infantiles con mi disfraz de amigo. Yo soy bueno en eso. Por eso estoy entrando duro. Y deseo ser stripper. Ese es mi deseo. ¿El stripper? En la discoteca Bunker. Por eso estoy bajando de peso, mira. Está bien, te ve bien. Yo no como a vos. En el tallarín no como a vos. Solamente como el tallarín con palillos chinos. ¿Y qué tal? Ahí come el pollo ahí. Ahí. Come palillos japoneses. Sí. Ah, chévere. Sí. ¿Ah? Sí, yo fumo vapor, mira. Y vaporizador. Ahora, yo también esto, tengo. Ahora, ese es el vaporizador. Este es sabor a banano. Déjame ver. Si no fuera por este artefacto de la bahía que me vendió en 5. Esto costaba 5 dólares. ¿Esto qué es? ¿Eso huele a cigarrillo? No, eso es vapor. Ah, vapor. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Paolo, muchas gracias, señor Paolo del Celsius Gin que me recomendó esto. Miren, esto me cambió bien. Esto es mejor que el cigarrillo. Huele rico, ¿no? Huele a caramelo, ¿no? De banano, banano. A banana, a ver. Sopla, ponte el humo. Oye, ¿no? Oye, huele rico. De banano. Yo siempre tengo esto de aquí porque siempre me cuida el corazón. Y si huele el templo evangélico, ¡fúmalo nomás! En el templo, pero no se viste el cigarrillo. Pero esto se puede fumar. Esto me lo viene. Pues tú eres católico. Por la Virgen de Guadalupe. Yo sí creo en Dios y la Virgen de Guadalupe. Un saludo para Flamengo de Brasil, que es campeón. Sí. ¡Ay! ¡Flamengo campeón! ¡Flamengo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arigato jamás! ¿A poco chiquitito? Venía pensando en ti. Que son amigos. Sí. Venga. ¿Cuál es el trophy? Mi amigo. ¿Tú eres amigo de él? ¿Cómo estás? Sí. Ah, chévere. Lo veo todas las noches de mi vida. Yo también soy amigo de él. ¿A dónde lo ves? ¿A dónde lo ves a él? En el crossfit. Ah, ya. Oye, pues estás bien. Oye, pues mira acá. Oye, pues estás venezolano. Se te ve bien, Ñaño. Es que gracias a Rodrigo que me cambió la vida. Mira lo que pasó, ¿ves? Y por eso que me dice, ¿cómo me dicen el apodo ahí en el crossfit? Y no puedo. ¿Cómo me dice? Sigue, maldita. Eres una maldita lisiada. ¡Sígale, maldita lisiada! ¿Te acuerdas cuando Celia te trató mal? Sí, en la silla así. Y el otro día me curó las piernas años atrás. ¡Tiempo! Oye, hola, esto es un poquito raro. ¿Por qué te estoy grabando? Es que me están grabando para una entrevista con Mario Cabeza, el de la televisión. ¡Vivos! ¡Aquí! ¡Panta! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Qué tiempo tiene aquí? Adivina. No, pues yo soy brujo, pues. Ah, ya, yo también soy en las redes sociales. Pero lo más famoso es mi pana. Sí, yo me protejo gracias a esto para tener relación. ¿Sabes lo que es esto?
Claro. No tengo sida, gracias a Dios, porque no se va esa cosa. Así tranquilo, pero cuando tengo... ¿Cómo se le puede decir a una chica? Quiero besarme contigo. Tengo protección. Mira. Tengo dos. Uno para hacerlo en la cama y otro para bañarme con ella. Mira. Tengo dos. Si no fuera por esto, mira. No están caducados eso porque se caduca hasta el 2025. Gracias a esto. Esto me cambia la vida. Todo esto. Arigato, Semas. Mijao. Mijao. Naño. Mija, chama. Todo el día te has hecho esperar para hacerte esta entrevista. Sí, porque estuve aquí me rompí el hocico este set de Street Fighter. ¿Tú conoces el videojuego de Super Street Fighter 4 Unicentro? ¿Unicentro? No. Le partí la cara a este man de ser. Y lo hice por él. Gané la batalla. ¿Quién es el loco de Abril?